Buenas noches. Muy buenas noches, señor Atila. Buenas noches. Hoy tenemos aquí arriba a alguien. Bueno, he llamado a varios amiguetes a ver si los animo a estos de World of Warships. Ok. Me han dicho que estarán esta noche por aquí. Me parece buena idea. En tu canal viendo. Ah, pues muchas gracias, hombre. Todo el apoyo bien recibido. Muchas gracias. Yo es que he estado con Elite Danger, lo mismo que en barcos, pero con naves espaciales. Hundiendo naves. Bueno, pues cuando quiera arranca. Ya sí, ya he metido el directo y ya está abierto ya. Hace escasamente 5 minutos que arranca el directo ya. Vamos a ver si tiene la partida ya, la sala de batalla abierta. Ok. Pintu. Perfecto, para allá que voy. El señor Cornes no está hoy, ¿no? No lo sé. Que lo estoy buscando, no lo veo a Cornes. Cornes. No. Está la sala abierta ya, ¿eh? Sí, ya te veo dentro, ya te veo. Sí, dirá la gente que en esta semana estarán los tres vídeos en YouTube, ¿vale? Ya pondré los enlaces. Ok. De los tres días. No los voy a retocar. Quien los quiera retocar se los puede descargar. Si alguien quiere los vídeos a ti y te pregunta, oye, que yo quiero descargarme el vídeo, hay confianza. Si lo sabe descargar, lo descargue, y si no, que me lo diga y le doy el enlace para descargarlo. Tienes confianza suficiente para mí. Mis vídeos son vuestros vídeos. O sea, no os preocupéis por eso. Yo cedo todo lo que haga falta. Muy bien, muchas gracias. Pues yo lo comentaré. No, hombre, por Dios. A estas alturas de vida, lo mío es vuestro. Por lo menos en los barcos, ¿eh? Mi canal es vuestro canal. Y lo sabéis. No, pues no está Cornes. Voy a escribirle a ver si puede entrar un momento. Para no estar todo el rato a ti diciéndote muéveme a este, muéveme al otro. A mí no me importa. Ya. Es que no sé. Tú lo que quieres es ponerte esto. Arrastrar, ¿no? Yo arrastrar a la gente. Yo Yo tengo. Mira, por ejemplo, a Baraka lo pincho, no lo puedo arrastrar. No me sale como la otra opción. Como en el torneo de naciones, que yo arrastraba que me daba la gana. Y punto. Y no tenía que molestar a nadie. Espérate. Mira, yo creo que yo te lo voy a poner ahora. Me acaba de responder. Un segundo, ok. Escúchame, ya puedes arrastrar. No. A Baraka lo estoy pinchando, ¿no? A Carlos Luis tampoco. Salte y entra otra vez en el. Voy. ¿Del canal o del Discord entero? Del canal. Voy. Nada. Sigo sin poder mover sí, a nadie. Yo creo que sí, o te lo he puesto ahora que tengas permiso. Pues aquí. Buenas noches, Cornel. Pues. Espérate, voy a cerrar el Discord entero. Ahora da un segundo, ahora vengo. Yo.
A ver, ¿se me oye? Perfectamente te vemos. Se te oye y se te ve, Sí. Corne. Hostia, ¿qué cojones? Buena cara tiene, señor Corne. Un placer Qué bien, ponerle señor cara. Corne, mira. Ya te Bueno, digo, tío. pues a ver que tengo que meter a estos en cama. Un placer A ponerle ver, cara, señor Corne. mirados. ¿Veis? Ay, a estos son Hola. Hola, pitufos. ¿Quiénes Los que te son? pone contento todos los días, ¿no? Ya se lo fue. Cagüey. Muy buenas noches, Matt. Bienvenido al directo. Sí, iré entrando. Sí, correcto. Hasta que en minuto y medio, minuto 10 segundos, meto ya la sala de espera. Muy buenas noches, Turco, también a ti. Bienvenido. Bueno, bienvenido a Turco y a todos los que os estáis incorporando al tercer y último día, que se prevé que va a ser bastante intenso, como el viernes y sábado. Si lo único que se me ocurre, Atila, yo también. Que lo único que se me ocurre a ti es que crearais, por ejemplo, provisionalmente, un rol de streamer, aparte del de Geon, que tuviera yo un rol de streamer, y así nos estaría siempre molestando. Sí, pues aquí estoy intentando arrastrar a Baraka, a Cazador, y nada, no me sale el rol de mover. Buenas noches, Torpedo. Buenas noches, Baraka. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Por qué buenas noches? Por lo menos acá son las 10 de la noche. Sí, acabo de cambiar de escena. Según lo has dicho, está cambiándose la escena. Me imagino que los que están en el canal general son los que no juegan ahora, ¿no? Bueno, pues al señor Baraka lo quiero aquí arriba. Baraka no está en la sala de espera tampoco, ni de entrenamiento ni nada. ¡Viva el Furutaka! No, no, señor Baraka, usted lo quiero aquí. Su sabiduría eterna la quiero aquí. Este es mi señor Baraka. ¿Qué hijo de fruta eres? Pero hay que los novatos se pelean un poco y tal. Vamos a ver qué hacen. A ver esa porra, señores, viva esa porra, vamos. ¿Quién va a ganar? ¿El Eje o la Alianza? Pero voy a decirle que te metan ahí como espectador. Sí, que estoy de Ya está espectador. metido. Ah, vale. El que va a ganar el eje ya está claro. Ahora es cómo van a Ah, quedar bueno, verdad que son los dos el eje, ¿no? estos pobres Sí. aliados que se van a matar entre En ellos de la mala final, manera. dices tú, la partida de después, ¿no? Pues sí, ya va, el eje va a ganar. Lo que no está claro es el equipo. Bueno, a ver, sí, está claro. ¿Sí? Eriol, Vale. el equipo de Eriol, sin duda.
Serio, Juan Carlos Santa María, ¿crees tú que tiene ventaja? Ah, el tuyo, mamón. Hombre, claro. Claro que te está vacilando, Tila. Te está vacilando en su cara, en tu cara. A ver, de los dos que tenemos ahora mismo, ¿quién no ha ganado ningún partido? La partida de ahora. No ha ganado ninguno. El equipo de Regaverde, Comandante. Pues mira, voy con ellos. El equipo verde no ha ganado ninguno todavía. Pues voy con el equipo alfa. Mi voto, mi porra es para el equipo alfa. ¿Vosotros qué opináis? A ver cómo lo hace. El comandante Bienve. Bueno, el capitán del equipo. A ver cómo lo hace. Ahí está el árbitro ahora en el equipo rojo comprobando los barquitos y yo creo que ya en breve empezaremos. Buenas noches, Santa María. Bienvenido al directo también a ti. Y a todos los que estáis podéis saludar, que no cuesta nada, ¿eh? Un hola, un yo qué sé, cualquier cosa se agradece, ¿eh? Aprovecho para saludar a mi papá y a mi mamá. Pues sí. A ver cómo se presentan las partidas, porque la verdad es que estos últimos días han estado buenísimas, sobre todo allá en la última. Buenas, Pablo. Bienvenido al directo también. Yo tengo mi fe en Alfa. Tengo mi fe. Voy a dar todas mis buenas vibraciones a Alfa. Muy buenas, Tártaro. Bienvenido. Gracias por saludar. ¿Ves cómo no cuesta nada saludar? Así luego Baraka os da caña a todos, los que os saludáis. Esos que saludan, ¿qué son? Que escriben para ahí por el Twitch ese, sí, ¿no? Que lo tienes que poner para ver la partida y lo que no, escriben, pero... pues, modo teatro. Ya. Vale, voy a ponerlo, vamos a ver. Tiki. Cuando apoye a Bravo, saludo más. Tártaro quiere que gane Bravo, ¿eh? Es que... Alfa no ha ganado ninguna, Tártaro. Hay que ir con Alfa, por lo menos que ganen una. Venga, empezamos, ¿vale? Ok. Estás diciendo que vamos a empezar. Dale. Quito la música. Y al lío. Venga, y Dios empezamos. Mío. Dios mío, qué nervioso. Se marca la tragedia. Esto va a ser un invierno. Vamos a ver, ¿qué nos separa? Bueno, en disputa el tercer y cuarto puesto, bueno, que puede ser segundo también. Depende de cómo queden en la otra partida. Pues no hay sorpresa. No, ninguna. Dos acorazados, dos cruceritos y un destructor por cada equipo. Hombre, por lo menos habéis puesto un mapa de capturar ABC, un poco grande para... cinco barcos. Pero este mapa es pequeño. Y muy abierto. La línea ACB es muy... Este mapa es muy pequeño. Se juega muy poco porque ya cuando alcanzas un nivel en el juego, ya que no juegas con los barcos pequeños, ya no entras en este mapa. Por eso lo he buscado, le he dicho a... Un poco de marejada, Aikur. Mira. A Intu que lo pusiera. Un poco de marejada. Pues de momento parecía que iban rectos, pero se empiezan a abrir. Bravo, ¿eh? Y Alfa de momento va en piña. Bueno, lo primero que van a hacer sus destructores es capturar su captura defensiva. Y luego ya se pelearán por capturar B. Pues fíjate, yo aquí, a ver qué os parece, que a lo mejor me tiráis los dos al cuello. ¿No hubiera sido más lógico que capturar a un crucero y el destructor se fuera a B? Pregunto. Pues sí. Porque Pomero lo que va a hacer. Pomero ya se va a B. Sí, lo más lógico sería eso. Ah, vale. O sea, yo pensaba que era una locura lo que yo iba a decir. Lo que pasa, que te digo una cosa. Dime. Cuanto más barcos entren en la captura, más rápido se captura.
Correcto. Y se está jugando, hay veces las partidas van tan justo de puntos y de tiempo que a lo mejor capturar unos segundos antes, mira tú la última partida que jugamos, ahí acabamos empate, empate de puntos. Es Una. que no es por atacar a Mira. Piper, pero es que Piper está perdiendo el tiempo ahí. Ya, pero mira, ellos han capturado ya, ya van por delante. Sí, Oye, una sí, sí. pregunta, ¿el Exeter qué es? ¿El estilo del Edimburgo? No, no es de la rama del Edimburgo. Te lo voy a enfocar para verlo aquí en primer plano. El de la rama del Edimburgo es el Linden. Aquí lo tenemos en primer plano, con tres cañones. ¿Sabes qué te digo? El Linden, bueno, no Pero pasa aquí nada. están jugando los verdes. O sea, perdón, los rojos. ¿Qué hacen? Están esperando, no atacan, no hacen, no avanzan. No lo sé, no lo sé, Baraka. A lo mejor no estoy yo. No me acuerdo. Claro, Juan Carlos, yo es que iría al centro. Yo lo que veo más lógico es eso. Claro, es que hay que ir a hacer lo que está haciendo José Antonio. Vale, pues Carlos pintado ya. Falla. Nada. Pomero tiene una buena posición ahí en la isla. ¿Y comandante qué está haciendo? Yendo para atrás de culo, ¿no? Pues te lo digo ahora. Sí, El porque estaría buscando Mikoyan, ángulo. Estará buscando ángulo. de Rega Verde ya ha sufrido un buen castigo, se retira. Pues dos bases, los verdes. Y José Antonio se retira de B. Pronto se va a pintar. Bueno, pronto no. Está 7 con 3 Piper de José Antonio. Uy, 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 Pepe, el que se va a comer los torpedos, no. No llega, yo creo que no llega. No, no, ha No girado, ha llega a girado. ningún lado. Bueno, pues tienen ventaja los verdes. Han hecho dos capturas y van sumando puntitos. Sí. Ese humo de Piper muy pronto gastado ahí. Pero O bien bien ve, ve. o bien ve. Bien B va a sufrir duro castigo. Acaba de sufrir un duro castigo, bien B. Uf, y está ardiendo. Le han dado bien, sí. Tienen la segunda captura, pero a costa de haber recibido mucho daño bien B. Sí. Y Y como. ahora Pepper parece que quiere recuperar captura. Sí, pero José Es Antonio, Didi. ojito con más cachapa que como. Más cachapas se están pudiendo meter ahí en un lío. Está bien para que flanquee y Epa, incordie y a Pepe le puede lateralmente. hacer daño ahora. A ver Pero si también se pongo puede un meter en un torpedo, un lío. torpedo, un Sí. torpedo. ¡Hola! ¡Se le Hostia, acaban los hostia. morros! Y Uy, han. Pepe la está arriesgando demasiado, ¿eh? Pepper va a morir, porque Sí. Mascachapas ahora lo va a cerrar, lo va a Sí, pillar. más cachapas lo va a pillar, le va a cerrar la salida y Pepe va a morir. Es que el Vamos. problema es que Piper no ha visto a Mascachapas, ese es el problema. Claro. Oh, Pepe pobre está Pepper, muerto va ya. a caer ya. No Es tiene nada que hacer. que, es que, es que no tiene que haber gastado el humo. Mira que Un lo cable de comenté. cañón. Está muerto ya. Sí, un viaje más, 600. Se Cayó y quedan con van los muy bien los torpedos, más torpedos, ¿eh? cachapa. No, pero Uy. esquiva, yo creo, ¿no? Mm, No, 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 se pues. los come, Se se come, comen. ¿eh? Sí, Alguno se sí, come, sí. algún torpedito se come. Sí. ¡No me Pues es jodas! una No, máquina, es una pues máquina, ¿eh? los ha librado bien, tío. Los ha librado muy No. bien. ¡Hostia puta, Mascachapas tío! está decantando la balanza. Cuidado con Pomero, que está bajando ahora por su lado. Yo creo que Pepper se ha equivocado ahí. Ha entrado ahí Sí. mucho. Y Y Pomero se va a no, enfrentar con más hombre, cachapa. no. Tienes de No, perder tenía. Pomero ahí, ¿eh? Con más cachapa y bien B. Hombre, claro, y Y como de bien ve, le ha costado. tirado el penetrante, le va a dar bien. Uf, no. Ricky también le tira. Pomero tienes que llegar a la isla cuanto antes, ¿eh?
Pero te va a salir bien, ve, de la otra isla. Hostia, de costado. José Antonio, ahora. Sí, sí, pero mira bien, ve. Mira bien, ve. Ahí va bien, ve. Oh, ha fallado, no me lo creo. Bien, me han fallado. ¿Qué más batallas tenemos? Atento, José Antonio, en el centro, que le ha tirado torpedo a Jaca. Sí, los tengo, los tengo. Y creo que alguno se va a comer. Los esquiva, los esquiva. Sí. Ah, se ha comido uno. Ah, no, no. No, 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 no. Están todos los torpedos detrás. Sí, sí. No se ha comido ninguno. Es que ahora tienen que arriesgar, si no. Exacto. Pierden por punto. ¿Cómo le va a Pomero? Pomero se va de la batalla de ahí. No quiero saber nada. Y ahora está recibiendo comandante. Y ahora, hostia, Jaca ahora. Hostia, hay varias batallas abiertas ahora mismo. Los rojos están presionando un poquito, intentar capturar D, porque si no tienen la partida ya perdida. Ya va por 750 a 480. Tienen que capturar, sí o sí. Ahora sí puede ser que José Antonio los haya tirado bien, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Baraka? Pues lo veo que tienen el tema de haber caído Pepper, pues es un condicionante, porque el Jaguar va a tenerlo más fácil para torpedear. Y ahora se la están jugando ya, intentando conquistar B, pero eso va a suponer pues que Kujaka pues pague las consecuencias. Y si tienen buena puntería y le focusean, pues va a ser otra baja más. Sí, pero de momento Sol está... Hostia, le acaba de meter Jaca Masca ahora. Mira, mira, están entrando... Están ahora haciendo una estrategia valiente. Los dos cruceritos juntos por un lado. Lo que pasa es que ya van a la desesperada y tienen que hacer algo. Ya, pero está... Sí, pero necesitan hundir un barco. De momento han capturado B. Sí. Pero necesitan hundir un barco para estar ahí. Así todo pierden, ¿eh? Claro que pierden. En cuatro minutos y medio gana el equipo verde. Por eso digo que necesitan hundir a uno. Le están focuseando a bien B todos los barcos. Ah, no, el CTT, ¿no? A Mascachapa, bien B y Mascachapa. Se están turnando. Tenían que centrarse en uno, acabar con claro, ya. Tienen que centrarse en uno. ¡Oh! ¡Uy! Hueto se va a comer unos torpedos. ¿Los libra? Los dos. Las dos tandas libran. Sí. Y cogí, pues se le está complicando al equipo verde la cosa. Cachapas, sí, se le está complicando. Ojito, comandante, a Carlos. No, el equipo verde gana, o sea. Como no hundan alguno, ganan los verdes. De momento los dos cruceros rojos van bastante bien, van aguantando. Y el Quiroz, uno de los dos se lleva torpedos, ¿no? Sí, pero son muy cortitos. A lo mejor Carlos, la intención de Carlos es arrimarse a Bienve para tirarle torpedos. Imagino. Uy, Carlos, con bien no le des el costado a Bienve, que te fulmina. Claro, el problema es que le están disparando tres barcos. Y dirá, ¿a quién dejo que...? ¡Oh, Riggy! Acabas de recibir, Riggy. ¡Uf! El foco... ¡Oh, Riggy! Oh. Mira, mira, le están haciendo focus todos a él. Claro. Ahí está. Pues... Puede haber milagro, ¿eh? Ahora mismo ganan los rojos en 3 minutos y medio. Puede haber milagro. Sí. Parece que han reaccionado bien. Muy bien, muy bien. Oh, Carlos. Han sido valientes y le han dado la vuelta a la partida. El Kirov está muy jodido. Como lo focusen. Ahí va Masca. Ahí va Masca. No sé si fallará. Bien, Bela ha disparado.
Uy. Bueno, le ha hecho daño, le ha hecho daño. El Kirov está muy jodido. Mucho, mucho. Pero yo soy Carlos y me despintaría. Vamos, no sé, ¿qué opináis vosotros? Porque ahí va otras claro, dos claro, salvas que va creo, para ahí. Yo creo que está intentando despintarse, pero lo van a matar ya. Ahí está, a mil. Despíntate, no dispares más. Les ha complicado. El hacker ha hundido al Kirov. Y, oh, qué lástima, falló. Lo tienen realmente complicado el equipo verde ahora. Mucho. Necesitan hundir a uno, pero ya. A ver si acierta bien. El Jaguar tenía que entrar hacia B por el centro y capturar Bravo. Ahí está. Es que José Antonio no sé por qué no entra B. Si está tenía solo que B. Ya, porque tiene espacio, tenía que entrar ya. Joder. Ahora mismo gana el equipo rojo en 2 minutos. Es que tenía que reaccionar ya, o sea, José Antonio tenía que haber reaccionado ya. No entiendo. Y los dos acorazados, lo que habéis dicho vosotros, a por comandante ahora. Comandante le está dando fuera ahora a Hueto. Le está dando fuerte a Hueto. Pero vamos, yo creo que deberían de hacer Goku los dos acorazados a comandante. Sí, pues mero, como que no va nada con la cosa con él, allí está apartado. Y Bienve el que se la está jugando ahora, claro. A Bienve no le queda otra. Ardiendo y no tiene curas. De momento. Para apagar el fuego. Pues sí, Swat. Opino igual que tú. Pero me da a mí que a Bienve va a caer en breve. ¡Oh! Bienve, sí, está a punto. Acaban de darle un buen leñazo y va a caer. Y ahora cae. Ya está la partida casi decantada. Ay, Dios mío. 25 segundos. El Jaguar. Y ganan los rojos. ¡Oh! ¡Que hay milagrito! ¡Que hay milagrito! Dios mío, y los torpedos, los torpedos. Madre mía, que hay milagro. Se los come. Dios mío. No los ha visto Kujaka, se los va a comer. Y el Jaguar al final se ha dado cuenta de que tiene que ir a Bravo. Madre mía, se los come. Uno, dos. No, Buena tirada. Sin inundación. Qué lástima. Kujaka está muy tocado y comandante está muy en serio todavía. Pero se ha salido de la partida, joder. Pomero tendría que ir. Madre mía, como. Si no muere Haka, en 20 segundos gana. Vamos, comandante, confiamos en ti. Está curando Kujaka. Sí. Lo que pasa es que ahora va a parar la caja. Eso era lo que tenía que haber hecho el Jaguar hace un rato. Sí, y Pomero va a quitarle. Tiene que ir hacia Alfa, tiene que ir hacia Alfa el Jaguar. Nada. Ya no le da tiempo. No le da tiempo. 10 segundos ganan los rojos. 9. Oh, es que yo soy comandante y me hubiera empotrado contra nada, tío. Lo ganaron los rojos. Oh. Mira, lo que ha dicho su pasividad, yo te doy la razón. Ha tenido unos segundos ahí de. Sí, no, tira floja. No. Está muy emocionante la partida. Como no se esperaba menos en el canal de Morneo. Bueno, campeón. Y ahora viene la final. ¿Qué esperas de la final? Cuéntanos, Baraka. Hombre, bueno, cuando se vaya a Baraka te lo digo. Yo personalmente apuesto por el eje, que somos los chicos malos. Yo tengo una mala espina. Andaros con cuidado, que está en el equipo 2 Dédalo, está el Turco, Iron, Halcón, Saleja. Bueno, hay buenos jugadores. Bueno, que Dios reparta suerte. Como se suele decir en el mundo del espectáculo. Bueno, saludos a todos los seguidores de Morneo, esos millones y millones. Baraka, como se suele decir en el mundo del espectáculo, mucha mierda. Eso es, venga, hasta luego, chatines. Deu. Venga, salte y vuelva a entrar. A ver, pregúntala bien si quiere bajar.
Sí, lo vamos a decir, se lo voy a decir bien. A Bienve. A ver qué nos dice Bienve de la partida mientras. Yo tenía la esperanza, Tártaro, de que ganara Alfa, pero bueno. Buenas noches, Bienve. Hola. No Buenas pudo ser, noches. ¿no? Ah, tío. Ha estado reñida, pero ha estado muy reñida. Ha estado Ya, bien, vale, tío. ya. Esta partida me gusta, esta entretenida. Está muy bien, ha Pero estado muy entretenida. ha habido un poco de, perdona la palabra, bien, un poco de pasividad, ¿no? O mejor me equivoco. No, bueno, la verdad es que como teníamos las dos capturas, pues la idea era esa, que realmente fueran ellos los que tenían que bajar a capturarnos, a ganar la partida. Y así han Pero hecho. bueno, lo exacto, y lo han hecho muy bien y nada. Han arriesgado y les ha salido bien, ¿eh? Los dos acorazados por el centro y los dos cruceritos por el lado lo han hecho muy bien. Ahí está peleándome con los dos, pero normal. Al final me queman y me queman. Y más que un barco ruso, un acorazado ruso que tiene las vidas contadas. Es decir, las reparaciones son contadas, que tampoco es ilimitada. Entonces tienes que ir jugando con los incendios. Complicado, pero bueno, la partida está bien, está entretenida. A mí me ha encantado. Ya había ahí un toma y daca de subo, ganamos, perdemos. Y se lo estaba diciendo a ti, le digo, la partida está en un barco. Y efectivamente han hundido a uno y le han dado la vuelta. Claro, si José Antonio hubiera subido antes, quizás que a lo mejor hubiera dado tiempo de captura, pero bueno, Es que ahora es que estamos intentando de cortar el avance, ¿me entiendes? ahí donde iba con la palabra, y perdóname otra vez, la palabra de la pasividad. Es que José Antonio se ha quedado parado en A cuando han pisado B, él tendría que haberse asomado a B, no haberse alejado. Y cuando ha querido reaccionar ya era muy tarde. Y eso que Pepe muy... teníais las dos capturas y encima perdieron enseguida un destructor, ¿eh? Yo me creía que... Pero yo te digo que, bueno, nada, las partidas son así, son entretenidas, te diviertes Pero y. hay que debatirla, hay que sacarle chicha a la partida. Ya, no, ya te digo. Ellos han Yo. arriesgado y les ha salido bien. Vosotros habéis conseguido las dos capturas y habéis quedado muy A la pasivos y a defensiva, esperar. un poco. Claro, un poco la defensiva, claro. Pero bueno, ya te digo, que bueno, ha salido bien en la partida, ya está entretenida. A ellos la salió Entretenida, está mejor que a muy mí. entretenida. Yo también, si me hubiera cargado los dos acordes de los dos cruceritos, pero bueno, nada más que he sido capaz de uno, ¿no? El otro ya que el irme detrás de él era una tontería porque era perder más tiempo y potencia de fuego en el otro lado, que a mí un crucero al fin y al cabo ya. Sí, y Sí. Pomero, que estaba ahí perdido de la mano de Dios, de repente ha desaparecido la partida, ha vuelto a aparecer, ha desaparecido, y si hubiera más tiempo os quitaba A, porque la intención de Pomero iba directo a robar A. Claro, la idea, yo sabía que la idea era de que Hueto tuviera que ir para A. Por eso José Antonio tiene que ir a capturar las otras dos capturas y nosotros defender Ahí A. está, ahí está. Ahí es Pero bueno. cuando te decía lo de, sin ofender, vuelvo a decir, no creo que nadie se ofenda, pero ahí es donde yo... Soy un pesado con lo de eso, pero bueno, como tú has Sí, dicho, pero de. dime, dime. Perdona, que de todas maneras. También José Antonio tenía muy, muy complicado subir por ahí. Ten en cuenta que el barco que él lleva es un destructor, pero no tiene una ocultación muy. Muy baja, o sea, muy alta. Claro, para subir tenía que haber subido por la parte izquierda del todo. Si sube por medio por donde están los dos arrasados, no va a subir. También, tienes razón, sí. Y Visto por el así, otro lado sí. con los dos cruceros, pues fíjate. Claro, si te lo pones a analizar, claro, tienes razón. Si no lo analizas como yo estaba haciendo, claro, ahora que lo has dicho tú, ya me has roto. Me has roto, jodido. Claro, es que ha subido cuando tenía que subir. Exacto. Pero bueno, ya te digo. Sí, tienes razón, Ha sí. sido fa Nosotros hemos perdido, tanto esta partida como las otras prácticamente, hemos perdido por falta de tiempo. Es decir, pues, porque la que jugamos con la de dos hermanos, ¿no? Que es la que tiene el canal medio. Sí, el canal del medio, sí. Esas dos Exacto. hermanos, sí. Ahí perdimos igual, ahí perdimos por un minuto de tiempo. Si hubiésemos tenido un minuto más de tiempo, hubiéramos ganado la partida. Porque ellos no le daban tiempo de capturar, nosotros capturábamos antes que ellos. Pero bueno, perdimos por tiempo, perdimos por puntos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en la final de ahora, ¿quién das tú como favorito? Yo al equipo contrario de Baraka.
Baraka, yo creo que está en el equipo bueno. El equipo, no sé, más fuerte. A ver quiénes son los que salen, pero. A ver los jugadores que entran. Sin menospreciarlo, ¿eh? Al equipo de Baraka, ¿eh? Ya sabéis que yo es coña. A ver, de momento está Gus, el primero. Baraka, Eriol. A ver, voy a ver quiénes son los que están. Baraka, Eriol, Cazador, Juan Carlos, Matt y Santa María. Y en el otro equipo. Bueno, en el otro equipo hay ahora mismo 7 jugadores. Estarán a ver eligiendo quiénes son los 5 que juegan. Yo espero por lo menos que sea buena o que supera todo lo que hemos visto hasta el momento, la final. Pues que supere va a ser distinto, difícil Ya. porque el empate de ayer fue apoteósico. Bueno, mire que es difícil empatar, ¿eh? Madre mía. Que se fue Joder. apoteósico. Hostia puta. Milésimas de segundos separaron la victoria de uno u otro. Con mucho permiso, me lo cuento en segundo. Sí, dale. Muy bien. Pues sí, hay debate en a ver quién entra o quién no entra. Ya te vas, cazador. Vale, campeón, muchísimas gracias por Bueno, pasarte. Cazador está que juega ahora, ¿no? Ah, ¿cazador juega ahora? No, pone, suerte al equipo 2, desconecto. Claro, porque él está. Ah, ok. No, Cazador es del equipo 2. Por eso he dicho suerte al equipo 2. Ah, ok, vale. Bueno, ya están los 5 por equipo. En el equipo. Uno está Halcón, Irons, Aleja, Gus y el Turco. Y en el equipo 2 van Baraka, Cazador, Eriol, Matt, Nuclear y Santa María. Bueno, ya ando por aquí. ¿Y el señor Dénalo no se ha presentado? Por lo que Sí, veo. pero no lo habrán cogido. Ah, vale. No lo habrán cogido. Bueno, más que coger, ofrecerse, porque es que es complicado, tío. Cuando te pones con. Claro, yo no he Te dicho llega la nada. hora y le dices, ¿ahora qué haces? Coge a uno, coge a otro, y dices tú, mira, los cinco primeros que han entrado y los cinco primeros que han entrado, y ya está. Capitán del equipo es el que lo tiene complicado. Es un señor marronaco. Y más sobre todo cuando, a ver, no te está jugando algo simbólico, algo para echar una risa y de buen rollo. Que no es como, por ejemplo, con las batallas de clanes, pero aquí. Claro, que dice, es que todo el mundo tiene derecho a jugar, claro. Hay quien queda Claro, fuera. tío, No, claro. aquí damos No, si no lo damos digo por. carbón, ¿eh? Al que gane. Regalamos carbón al que gane. El clan regala carbón. Además de carbón, tú sabes que cada jugador del clan tiene una hoja de servicio. Y en la hoja de servicio se le añade una medalla conmemorativa de haber quedado campeón en este torneo. Igual que la liga que hicimos, bueno, que también la retransmitimos por aquí por tu canal, Correcto. también se dio, bueno, tú lo viste, se le dio a cada jugador, a los ganadores, Un se le distintivo, sí. dio una medalla conmemorativa, que son muy bonitas, las hace Intu. Y esta de este torneo ya están hechas, muy, muy bonitas, pues también se le añade a cada jugador que gane una medalla conmemorativa en su hoja de servicio. Aparte, regalamos a cada campeón, no me acuerdo la cantidad, lo tengo que mirar la cantidad, una cantidad X de carbón de la que dispone el clan. El clan dispone de una cantidad de carbón, pues lo repartimos entre los ganadores. Ah, pues mira, eso lo No es desconocía yo. mucho, no es mucho, es algo simbólico,
Pero bueno, es pero un el detalle está ahí, sí. Claro. Pero bueno, de lo que se trata es. De lo que se trata con los torneos, esto es de crear el ambientillo que ha habido todo el fin de semana, el buen rollo, luego entra en general por la noche, que somos a lo mejor 15 o 20 jugadores y charlando, nos picamos unos a otros. Y la verdad que es lo bueno de estos torneos, que crea un ambiente en el clan muy bueno. Muy bueno. Eso es lo que se pretende con estas claro. cosas, concienciar a todo el mundo que aquí lo que premia es un buen rollo. Claro. Y todo el mundo siempre tiene las puertas abiertas. Claro, y bueno, para los que están viendo y a lo mejor están empezando uh-huh. o quieren empezar o tal, que sepáis que también tenemos una academia, que no es una academia. Es un otro clan auxiliar al nuestro uh-huh. en el que vemos cuando ya el jugador, nosotros está con nosotros todo el tiempo, está en nuestro Discord, juega con nosotros. Nosotros muchísimas veces jugamos barco de tier pequeño con los chavales que están empezando, chavales no tan chavales. Y ya, me imagino. En cuanto nosotros vemos que él está por la labor de que se conecta al Discord y todo eso, lo subimos al clan principal y listo, uno uh-huh. más. Hombre, lo normal es que tenga barcos de tier 10 y eso, para poder jugar batallas de clanes y vamos, que nosotros en cuanto sí, que el requisito no es muy grande para pasar de academia a Geón, simplemente continuidad, ser asiduo y ya está. La principal opción para subir es hacer asiduo al Discord. Exacto. Cuando tú cada vez que estás jugando entras al Discord, que conoces a la gente y tal, nosotros somos los primeros que te queremos subir al clan principal. Y es lo que hacemos con todo. Bueno, hombre, esperamos un poquito que tengas no un cierto nivel, sino que tengas unos ciertos tipos de barcos, para que luego puedas servir al clan cuando juega batalla de clanes. Uh-huh. Si tú entras en batalla de clanes que son de tier 10 y no tienes barco, no nos sirve en el clan. ¿Para qué quieres subir al clan principal? En cuanto tiene sus barquitos y vemos que cada vez que entra al juego lo hace, entra al Discord y habla con los compañeros, te conoce, asiste a los entrenamientos que nosotros hacemos. Unos entrenamientos, más que nada, son entrenamientos básicos para saber cómo te mueves, un poquito de estrategia. Uh-huh. Enseñamos el disparo, cómo puedes hacer más daño, cómo te hacen más daño a ti, lo que tienes que corregir, los movimientos. Perdona un segundo, es que me ha hecho gracia que ha puesto tártaro. Algunos tenemos barco, pero seguimos siendo manco. Creo, tártaro, que más manco que morneo. Porque yo llevo un año en Geón y te puedo asegurar que de 20 batallas que hago, que no, o sea, cualquiera de ustedes seguro que me supera a mí. Tú haces pocas batallas, si es que no tengo tiempo, de verdad. Claro, pues entonces no. Eso también es cierto. Por ejemplo, Tartaro es un buen jugador, hombre. Bueno, no, me imagino que es que estará vacilándome el mamón. Ya, está claro que todo el mundo no puede ser top. Tenemos un jugador muy bueno en el clan que destaca sobre los demás. No me digas que es Gus, por favor. No, Gus no. Vale. Ahora mismo está aquí jugando. ¿Quién es? ¿Bien ves? Bienvenido. Santa María, ¿no? Santa María. Ah, sí. Santa María es un pedazo de jugador. Un pedazo de jugador. Bueno, ya han venido clanes top a llevárselo. Pues mira, eso lo desconocía. Pero lo que reina es el ambiente. Él está aquí muy a gusto con nosotros y declina las ofertas. Yo he hablado con él de este tema, le he dicho, escúchame, que tú te quieres ir, te vas. No, yo no me voy a ir porque estoy aquí muy a gusto, que al final es de lo que se trata, porque esto es un juego y de lo único que se trata hijo es de puta. Pasarlo bien y estar entretenido. Como está diciendo Juan Carlos, que el turco también es muy bueno. Es verdad, también es muy bueno. El turco acaba de entrar con nosotros. Estuvo con nosotros en el otro clan, en Gijoe.
y se fue, y ahora ha vuelto con nosotros y vamos, estamos súper contentos porque es muy buen jugador. Darme un segundo, Atila. Mascachapa, me voy a cagar en tu sombra, ¿eh? Que me ha puesto un veto de 5 minutos, así que tengo que estar 3 minutos callado. Así que dar vosotros coba. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No, que ha pagado para que Morno esté callado 5 minutos. Y ya llevo 2 minutos que debería estar callado. Así que dar coba a vosotros bueno, durante oye, 3 minutos. Yo me enrollo más que una persiana, macho. Tú no me ves que... Si yo me da cháchara y estoy aquí echándole flor al clan... Nah, pero vamos, esto va a empezar ya en breve, porque ya, sí, ya he entrado todo. He puesto todos los barcos, Intu ya ha salido, así que se lanzará en breve. Vamos a ver. Cabrones, mira, ya me están diciendo que van a lanzar. Lanza. Venga, empezamos, señores, empezamos. Bueno, quiero también decir que tenemos aquí a un máquina que es Intu, Inturable, que es el árbitro de la partida, que él nos echa una manita en todo esto, hace los trofeos, hace... No juega mucho, pero por problemillas que tiene, pero el tío es un máquina aquí en el clan también. Sin él no estaría... Uf, él es... No tiene tiempo para jugar y tal, pero está siempre... Está siempre aquí al pie del cañón. Bueno, pues... Dos acorazados. Uno con un crucero y dos destructores. A sus estaciones de combate. Y el otro con dos cruceros y un destructor. El equipo rojo. Los favoritos... Bajo mi punto de vista, y los que van primero en la clasificación, es el equipo rojo. Y el equipo verde son los aspirantes al título. Aspirantes. Aunque ya digo, los favoritos son el equipo rojo. Yo voy a... Un inciso a los que me habéis puesto los vetos, hijos de fruta. Me cagan vuestra estampa. Sobre inciso, yo voto por el verde. Ya, tú votas por el verde. Yo he dicho, bajo mi punto de vista, sí. ¿Y bien ve? Son los favoritos. Hombre, yo en un principio... ¡Pringao! Yo tiraría más por los rojos también. Todo depende del posicionamiento que coja. El turco, os voy a decir una cosa. El turco con el minecafe y el turco es muy bueno con los destructores. Muy bueno. Está claro que ellos tienen... Los verdes llevan la estrategia que su captura la tienen asegurada y van a intentar capturar B. Mira, Matt va a intentar también capturar B, pero se puede llevar una sorpresa. Les va torpedo para aburrirse. Pero es que esta es la táctica más normal. Que por lo menos yo lo veo así. A ver, Baraka, a ver, con tanto que le di, que se dio aquí. Mira, Santa María está usando la táctica de Pomero, ¿la veis? Abriéndose solitario ahí a la izquierda. Santa María va a intentar coger algún destructor. Sí. Santa María. Si el destructor se da cuenta, Santa María ahí lo tiene complicado, ¿eh? Sí, sí. Santa María está metiendo en una ratonera. Torpedo. Y no creo yo que quiera sobrepasar a la segunda isla, porque como sobrepasa a la segunda isla está muerto. Cuidado con Mac, que se está yendo para los torpedos. Vale, sí, los esquiva. Esquivado. Pues Santa María va a entrar por el canal, ¿eh? Se para justo en el canal. Pero ahora mismo...
Quiere hacer lo que tú has dicho, quiere cazar a los destructores, ¿eh? Pero ahora mismo está ahí fuera de juego. No está entrando en la partida. Vale, han tirado hidros. No, han tirado hidros. El turco ha tirado hidros. El turco o Iron, no sé quién de los dos. Y Mar le van torpedos para él. No, sí. Se ha parado. Pues se come uno. ¡Hola! Sí. Hostia, tío. Se ha comido uno. Destructor no se puede quedar parado ahí. Se ha confiado. Porque cuando te viene el torpedo ya no eres capaz de reaccionar. No. Pues de momento es bueno, sorpresa. Pues. Está la cosa que el favorito. Y Santa María recula. ¿Estás perdiendo? Sí. Claro, claro. Santa María tiene que ir para atrás. Pues ya le van torpedo para el canal. Ya lo han detectado. Cuidado, Iron, que vas para los torpedos. Sí, yo pero creo que no llegan, ¿eh? Creo. Uf. Pues sí llegan, sí. Los ha librado. Santa María no está entrando en juego. Está ahí... ¡Callao! El fruto que está allí. Baracá está igual. Baracá está fuera de juego. Sí. Y esta gente, pues mientras pasando aquí el tiempo. Es verdad que se ha abierto Santa María y Baracá, los dos abiertos. La jugada buena es como hicieron en la otra partida: los dos cruceritos juntos por una banda, por un lado. Y a Eriol no le quedan más cojones que entrar, claro. Y qué raro que Gus esté tan tranquilo allí, ¿eh? Demasiado tranquilo veo ya Gus. Mira, al final tienen que arriesgar los dos acorazados. Porque claro. Si no pierden la partida, en 4 minutos pierden la partida. Pero... No sé, los dos cruceros no tienen tiro ahora mismo a los destructores. Sí. Y están muy vendidos los acorazados. Claro, como pille los acorazados torpedos. Ahí hay, mire, que hace que se tire torpedo cada dos por tres. Por eso. Mira, este se va a comer. No, libra. No, uno se comió. Uno se ha comido. Pero es que ya van más torpedos para allá que los acorazados. Sin crucero cuando hay destructores. Sí, pero a Iron lo han cazado. Bueno, ahora se ha tirado humo otra vez. Oh, y le van torpedos de Baracá. Pero no creo que haga. No llegan a nadie. Otro torpedo se ha comido Eriol. Uy, Iron. Que está arriesgando demasiado. Hombre, la táctica de Santa María y Baracá es buena porque están tirando torpedos desde los costados. Y ahora le van a Cazador. Y Cazador sí se va a comer 3 de golpe. 1, 2, 2. Y que no la haya metido en inundación. No, Cazador un de Iron. Cazador un de Iron. Acordaros de lo que digo. ¿Cómo? Que Cazador un de Iron. Míralo. Sí, ya. ¡Oh! Espérate. Uno se come. Pues empate. Y aquí Gus va pillado también. Exacto, y Gus ha pillado. Pues les va a salir pues bien la jugada, ¿eh? Pues le están dando la vuelta otra vez. Sí. Les acaban de dar la vuelta. Bueno, pero los cazadores están muy tocados ya. A ver. Me acaban de quedar. La táctica de los rojos me acaban de quedar sin palabras, tío. Muy bien jugado. Han acorralado a los verdes. Claro. Es que están en mar abierto. Si se come algún torpedo más. No se pueden parar con. Se come de frente uno. Otro. Ya está muerto. Lo esquiva, lo libra.
Pero eso no lo libra. Uf. Siguen ganando los rojos. Ahora mismo siguen ganando los rojos. En 5 minutos ganan los rojos. Pues ahí le va torpedos a Eriola ahora. Y ahora sí, se van está. A meter en C. Ahora está muerto. No, Eriol, no cambies. No cambies. Puf. Ya la partida la tienen los verdes. Uno. Los rojos, me refiero. Y Gus arriesgando ahora. Gusta muerto. Hasta luego, Gus. Gracias por venir. Y espérate que el turco. Al final pilla de Santa María. Que pilla el turco los torpedos. No, creo que los libra si no gira. Al final anda la vuelta a los rojos, ¿eh? Me acaban de quedar sin palabras, o sea. Bueno, y van a coger las tres capturas, los tíos. Sí, y los verdes se han quedado en mar abierto. Ahí en mano de Dios. Y Eriol, esos torpeditos, como no gires. Eriol está muerto. Te va a comer ahí dos o tres torpeditos. Dos. Hostia, se ha quedado a nada. A 3.000. No lo sé, le va muy bien. Ah, no llegan los torpedos a Halcón. Espérate. Sigue ganando los rojos, ¿no? Claro. Con las tres capturas. Los rojos ganan en 2 minutos. Como el turco no se ponga las pilas, que se las podría. En 2 minutos le da tiempo de sobra al turco cogerlo todo. ¿Tú crees que no? Lo tiene ya muy difícil. Aunque son dos cruceritos los que quedan. Claro, pero Santa María no creo que sea. Si Halcón se carga uno. Yo voy con los verdes, sinceramente. Ya lo he dicho al principio, Juan Carlos, pero. Uf. Los torpedos de Santa María van muy bien, con muy buena intención. Maraca tiene que ir por el turco. No, pero Maraca se va a meter ahora en C. Claro, claro, que no le queda otra. Me parece que se va a comer un torpedito Baraka, ¿no? Sí. Uno sí. El cabrón de Santa María no hay manera de hacerle daño, ¿eh? Va haciendo ahí zigzag. No, lo paga uno por de las capturas. A ver si va la capilla al turco, ¿no? Uy, uy. No gire, Baraka, no gire. Vale, lo libra. Librada. Vale, se ha dado cuenta que se va a meter a capturar, menos mal. El con tiene que ir a por Baraka. ¿Cómo está el contador? ¿Quién gana? Ahora mismo. 2 minutos 45 segundos ganan los rojos. Ok. La putada del turco es que si se va a capturar A, quedan solo a Halcón. Ya, pero Halcón tiene que ir para arriba y cargarse a Baraka y sí. Quedarse ellos con las tres capturas. Sería lo suyo. Además, Baraka tiene del Congo. Uy, ya está medio muerto. Es que no sé dónde están apuntando los cañones de Halcón. Santa María lo tiene frito. A ver si esa salva le hace algo. ¡Ole! Pues. Ganan los verdes. ¡Ole! ¡Ole! A no ser que llegue Santa María, que no le va a dar tiempo. Ahora mismo ganan los verdes. ¿En qué tiempo?
En 3 minutos y medio. Vale, el turco ya está dando la vuelta. Ya está girando el barco. Bueno, pues han quedado los dos que habíamos dicho que eran muy buenos jugadores, el turco y Santa María. Madre mía, no ha decepcionado madre para nada la final. ¿Cómo se va a quedar la cosa? No ha decepcionado para nada, ¿eh? El enemigo está por ganar. Está la cosa que arde. Mano a mano entre el turco y Santa María. En 2 minutos ganan los verdes. Ya van a ganar. Porque aunque entre Santa María tiene que capturarla, es decir, va a poner una captura, pero tiene que capturar él para que lo empiece a contar. Sí, lo tienen muy difícil. Y el turco acaba de tirar de turbo ahora mismo. Lo que pasa es que ahora cuando entra el captura aumenta el tiempo para ganar. Sí, pero... Y en Minecase el Minecase no puede disparar como dispare... es Minecase, pero tiene uno de los destructores con mejor ocultamiento. Pero sí, yo soy el turco y en la isla que tengo de frente a la izquierda me escondo ahí. En cuanto capture y toque un poco B, piso yo. No, yo cuando esté a punto de capturar, le dispararía para resetearlo. ¿Y qué tiraría y humo? Ya me echo humo y me voy. ¿Te merece la pena? ¿Eh? Que no merece la pena. Claro. No te merece la pena pintarte, es que te va a matar. Minuto. Es que los cañones de Santa María seguro que están apuntando allí, voy a ver. La batalla finaliza en 5 minutos. Sigue ganando. Gana el turco. 1 minuto y el otro en 2 minutos y medio. Sí. Ya lo que tiene que hacer es no morir. Y ya está. Pero. Si logra huir y que no lo maten, han ganado. Es que lo va a ver, está a 6. Lo está viendo ya. No, el Minecase tiene 5,8, ¿no? Vale, pues está ahora mismo a 5,1, 5,7. 5,8. Turco, mal, yo creo, ¿eh? No sé qué táctica estás usando, turco. La cosa. Estás que girando ya cañones. Estás girando cañones ya, Santa María. ¿No hay una tecla para ponerme encima del barco? Santa María va haciendo ese. Uy, cuidado, turco. Cuidado. Que quedan 30 segundos para ganar. Ahora sí está disparando para resetear. Claro. Madre mía, turco. Madre mía, 18, turco. 18 segundos. 12. Han ganado ya los verdes. No le va a dar tiempo a matarlo. No le va a dar tiempo a parar la otra captura. 3. Listo. Ganado pues nada. Mi pronóstico se ha hecho real. Ha estado hasta el último. Bueno, pues tráeme a las 2 estrellas. Sorpresa, bajo mi punto de vista. Tráeme a las 2 estrellas. Venga, voy a bajarlo. Voy a bajar al turco y a... Señor Santa María. No ha decepcionado para nada la final, ¿eh? Sinceramente. Aquí está el turco. Buenas noches. Buenas noches, señor turco. Buenas. Bienvenido al directo. Y a ver si viene el señor Santa. ¿Qué has pensado ahí cuando yo pensaba que ibas a dar la
la vuelta y te has bajado a B y luego te has bajado a A. Sí, yo tenía que capturar las tres bases y nuestro acorazado tenía que matar a un crucero. Buenas noches, aquí está Santa María también. Buenas noches, Santa María. Y ganar por puntuación. Porque yo sé que contra un crucero, como no lo mate torpedo, no lo puedo hundir. Hemos jugado en nuestras bazas. No, si la veo de puta madre. No, pero me refería al hecho de cuando tú habías capturado ya y Santa María ha empezado a pisar la C, tú te has quería bajado. Quería resetearle la captura. Exacto. Sí. Y Santa María, quería, me imagino que la idea era pisar las tres bases y si te cazaba al turco mejor, ¿no, Santa María? Sí, era eso, yo como otra acción no había, era empujar y... Me ha pillado muy lejos. La clave estaba ahí en el torpedo que se ha comido al principio, el destructor vuestro, ¿no? Eso no ha penalizado, pero después me ha empujado Eriol y los dos acorazados y cazador han empujado por el centro y ya, lo hemos cogido, lo hemos tenido ahí. Pero el tiro afortunado también es el que ha metido al halcón, a Baraka, en el último instante, que ya estaba muerto halcón. Sí, y Baraka estaba en la captura y ahí y hemos perdido a Baraka y yo me han pillado muy lejos y ya no hemos podido hacer nada. Tenían ellos las capturas, jugado un turco, se ha centrado en ir por las capturas y lo han hecho muy bien. Hombre, es que lo que se esperaba, por lo menos es lo que estábamos debatiendo aquí, es que el destructor tenía que ir a por las tres capturas sí o sí. Porque ellos han hecho, el turco lo ha hecho muy bien, cuando ha visto que no estaba ya los acorazados, se ha ido a coger las tres capturas y luego recuperar eso ha costado, vamos, que no te ha dado tiempo. Ha estado muy bien. Muy divertida. He visto ahí que estaba ahí, que estaba ahí jodido ahí en el equipo, ¿no? Cuando entraba ahí al canal vuestro. ¿No, ¿quién? Santa María? ¿El qué? Que estaban ahí... Me cago en la hostia. Bueno, que estaban... Sí, afectados, sí. Que estaban cabreados. Porque... No, hemos tenido un par de errores, no errores, suerte, un torpedo que viene a la zona y te pilla. Y entonces, hemos tenido que empujar. Pero que está hasta bien. Es decir, teníamos la partida, la teníamos ya ahí muy bien encarrilada. Sí, sí, yo creí, digo, hostia, yo en el momento de la transmisión lo dije, joder, le han dado la vuelta a la partida. Sí, sí. Ya quería yo que os la llevaba ya. También Gus ha comido torpedo, ha salido, ha muerto y el Brutaque igual, de ellos. Y ahí teníamos la partida. Nosotros sabíamos, que lo hemos comentado, de matar a su destructor, con su destructor muerto ganábamos la partida. Porque yo sabía que iban los dos cruceros a franquear, tanto uno por un lado y otro por el otro. Y al caer es más, ¿no? ¿Quién ha caído? Sí, yo en un principio he buscado el hueco de la captura de Bea y entre medio de la isla escondido para luchar contra los destructores. Esta vez si pilla algún destructor ahí. Claro, no. Claro, pero ya no hemos quedado sin ojos, sin espoteo o demás. Nosotros, pues tanto Iron como yo, no hemos quedado en el centro para torpedear esos corazones que nos presionaban. Claro, una vez muerto más, pues ya no tenemos ojo ahí para nada. Claro. El jugar con dos destructores te da esa movilidad. Pero que ha estado bien. Movilidad es una buena partida. Yo me lo he pasado bien. Sí. ¿Qué? Créeme que nosotros hemos disfrutado, no sé, más que vosotros o igual que vosotros, ¿eh? O sea, ese toma y daca de marcador ahí, hostia puta. Bueno, y el primer torpedo, claro, que ha hundido al destructor, que ha sido suerte, pues sí, o sea, el único... No, porque Iron llevaba radiolocalización. Ah, vale. Lo teníamos radiolocalizado. Entonces más o menos sabíamos dónde estaba. Cuando se ha metido en captura se sabe más o menos por dónde anda, entonces ahí... Ya, pero iba a probar, porque iba rumbo de torpedo, que por poquito, ¿eh? ¿No tiene hidroacústica ese barco? Sí, y RPF también tiene, lleva.
¿Y no la ha visto el torpedo con la hidroacústica? Ha sido una suerte, no ha podido cuando no la ha podido activar. Pero si es que estaba parado completamente. Se ve en el, bueno, que lo hemos visto aquí. Oye, pero ¿qué hace parado? ¿Qué hace parado? Y cuando ha querido reaccionar un poco, se lo ha comido. Para arrancar el barco, ¿no? Claro. O sea, sí. Se ve perfectamente que, además que hago zoom, se ve que el barco está literalmente quieto y se ve cómo se lo come. Pero bueno, que aún así es lo que habéis dicho. Si Airo tiene radiolocalización, lo tenía más o menos localizado. Claro, la idea era esa, capturar el centro y esperarlo nosotros ahí. Pero ha sido una muy buena partida. No has decepcionado para nada, ¿eh? La final. Para nada, ¿eh? Me ha encantado. Muy bien. Sí, sí. O sea, me alegro de haber estado para verla, ¿eh? Porque son batallas de esas que dices, joder, pues me hubiera gustado verla, coño, pues la he visto. O sea, muy, muy contento de la final me quedo, ¿eh? Muy, muy. ¿Y tú, bueno, bien, bien? Yo, por mi parte, solamente agradeceros haber participado y los que estáis ahí viéndola, que la habéis visto, pues, por venir a verla. Claro. Y a los que habéis participado, pues también, y a los ganadores, pues enhorabuena. Ya haremos la semana que viene una entrega de medallitas y cosas de esas. Vale, de acuerdo. Para que la pongáis y la entrega de carbón que se os va a dar cada uno y tal. Y el equipo nuestro entero ha jugado bastante bien, ¿eh? Nuestro equipo ha jugado bastante bien. Bueno, no habéis perdido ninguna partida, ¿no? Sí. En todo el torneo. Han jugado bastante bien nuestro equipo. Todas las partidas. Pues nada, por mi parte nada más. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bien, ¿tienes que añadir algo más? No, bueno, en principio nada, simplemente eso, de que es cierto que la final ha estado muy reñida, está muy entretenida, muy divertida. Y nada, y enhorabuena a los campeones. Santa María, ¿algo que añadir? Nada, que muchas gracias, muy bien por todo y que buenas noches a todos. Señor Turco. Pues nada, gracias a todos y el año que viene nos veremos otra vez. Esa es la actitud. Pues nada, gente, muchísimas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado del evento. Esperemos que no sea el último, sino el principio de muchos más. Un abrazo a todos y nos vemos en los mares. Hasta luego, gente.